yo danzo por, que eres bueno, yo grito por, que eres bueno Dios. Yo canto
canto por que eres bueno y yo danzo por que eres bueno y yo grito por que eres bueno. Bueno, siempre rey. Jesús, mi Señor, tú eres digno, Dios, digno es ser.
rey que la muerte venció. Digno es Jesús, mi Señor. Thank you.
levanto mis manos, extiendo mi corazón, alineo mi voz a lo que dices que soy, levanto mis manos. Soy a lo que dices que soy. Soy un fiel reflejo de tu voluntad. Todo tu amor,
Somos el reflejo de tu amor, Padre. Somos el reflejo de tu amor, Dios. Te damos gracias. Gracias, gracias, Dios. Porque somos puro amor. Somos tu amor, Dios, en esta tierra. Somos tu reflejo, Dios. Yeah.
Padre fiel, ese Padre que es real, a ese Padre que siempre está en todo tiempo con nosotros, que está en nosotros, nosotros estamos en Él, nuestro Padre fiel, que no consideró nuestros pecados, nuestra situación, sino que Él se dio y envió a su Hijo por usted y por mí, para que hoy nosotros podamos vivir así como en el cielo, acá en la tierra. De saber que tenemos hoy su misma esencia. De saber de que podemos hacer aún mucho más, como dijo Cristo Jesús, que si creemos lo que Él hizo, nosotros también lo haremos y mayores cosas. De saber que en todo tiempo Él nos mira bien, tiene pensamiento de paz, pensamiento de bien. De saber que Él se goza al verlo a usted, a verlo a mí, verme a mí. Que Él no tiene motivo para pensar o decir que se equivocó con cada uno de nosotros. Él no haya equivocación en usted y en mí, sino que en todo tiempo Él se regocija
Él se alegra. ¿Cómo no adorar y exaltar a ese Padre? Levante por un momento sus manos y dele gracias a Él. Dele gracias por la vida que Él depositó en nosotros. La vida que Él está en nosotros. Que hoy vivimos en la fe de Cristo Jesús. Que Él dice que se dio por nosotros por amor. Te damos gracias a ti en esta tarde. Aunque todavía no podemos entender y comprender todo lo que tú eres y tu amor, pero te damos gracias por lo que hoy entendemos, por lo que hoy podemos saber lo que somos. Te damos gracias a ti en esta noche, en esta tarde. Exaltamos y adoramos tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Muy buenas tardes o muy buenas noches, iglesia. ¿Cómo andan? ¿Todo muy bien? ¿Todos contentos? ¿Sí? Bueno, pueden tomar asiento. Salude a la persona que está a su lado. El apóstol no tiene a nadie. Así que, hola, hola. ¿Se escucha bien? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir esta celebración. Amén. Así que muy bueno, muy bueno. Se está finalizando el año, pero estamos aquí, parados, firmes, estables, afirmados en Cristo Jesús, puestos los ojos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están bien? ¿Cuántos están felices hoy? ¿Lo están porque ganó Argentina? Un poco. Sí, sí. Gritamos los goles, contentos. Sí, está bien, no hay ningún problema. Así que, pero yo pensaba también, ¿no? Porque el Mundial pasa, no sé si saldremos campeón o no, pasa el Mundial, gritamos el gol fervoroso, todos contentos, porque todos nos levantamos del sillón, todo por ahí, ¿no es cierto? No dice usted, gol de Argentina. Te felicito, hermano. Gol, estamos bien. Gloria a Dios, aleluya. No, nada, gritamos. Algunos se deben tirar en el piso, no sé. Pero pasa, ¿no es cierto? Y nos queda esa sensación, buena o mala, no sé cómo terminará todo esto. Pero lo bueno es que la palabra de Dios nunca pasa. No pierde vigencia. Amén. Podemos nosotros dejarla de lado, pero la palabra no pierde vigencia. Así como una semilla, ¿no? Usted la deja, y cuando la siembra, hace lo que tiene que hacer. Por eso que cuando nosotros tomamos la palabra, es lo que hace. Sigue produciendo. La palabra está vigente y cuando la tomamos, nosotros caminamos vigente todo el tiempo, actualizado. Amén. Bien, en esta noche queremos reconocer a aquellas personas que hoy vinieron por primera vez. ¿Alguien vino hoy por primera vez? Levante su mano. Si alguien vino por primera vez, bienvenida ya esa jovencita. Bienvenida. Muchas gracias por venir. ¿Alguna otra persona vino hoy por primera vez? ¿Nadie más? ¿Se quedaron festejando algunos? ¿Sí? Es importante que nosotros alentemos a los encuentros a que vengan. Amén. No nos empujen ni los obliguen ni nada. Simplemente anímelos a venir. Es muy importante que los encuentros vengan a la celebración, ¿sí? A celebrar y a poder conocer a otra gente. Otros hermanos, que hay algunos que por ahí no se conocen. Así que es muy importante que usted venga a la celebración, porque recibe otra impartición. Aparte de lo que sucede en los encuentros, sucede también acá.
un montón de cosas, aquellos que no vienen se pierden, por eso anímelo, ¿sí? No se quede usted ahí, anime a venir a la celebración, anime a venir a la celebración. Si usted ve por alguien en la calle y no lo ve hace tiempo, no le diga que vos que estás perdido. No, no, digo, dígale, venga a la celebración. Amén, diga, venga conmigo a la celebración, te paso a buscar, no, te paso a buscar. Hay que ser oportunista ahí, ahí. Amén. No le dé opción de pensar. Él, te voy a buscar. No, te voy a buscar. ¿Está bien? Muy bien. En esta noche vamos a hacer algo importante también, que es dar, ayer yo compartía. Dice, hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre la iglesia de Macedonia. Hoy esa gracia no está solamente derramada, sino que está en nosotros. Nosotros caminamos en gracia y caminamos en favor. ¿Amén? Somos gente, hijos, que caminamos en gracia. ¿Amén? ¿O todavía están con el partido en la cabeza? No quiero pensar cuando gane, sale el campeón argentino, ¿qué va a hacer? Justamente queda un viernes la final, me parece. ¿No? No, el viernes jugamos otra vez. Jugamos, dijo. Bueno, sí, jugamos. Cae un domingo, no hay celebración. Pero bueno, entonces, estamos, cayó sobre la, fue derramada. Dice, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por lo que han estado pasando. Parece que esta iglesia de Macedonia estaba pasando un momento difícil. Como decía ayer, aumentaba el dólar, aumentaban los precios todos los días, iba a comprar hoy, mañana iba a comprar de vuelta, estaba comprado la mitad, ¿sí? Si iba a comprar un litro de leche, mañana iba al otro día, compraba medio litro, un montón de cosas, no le alcanzaba. Pero ¿qué pasa? No se enfocaron en la situación, sino se enfocaron en lo que eras y en la gracia que había sido derramada en ese momento que hoy está en nosotros. Esa gracia nos lleva a creer y a vivir lo que el Padre nos dijo y nos dio. ¿Amén? ¿Sí? Todo aquello que el Padre nos ofrece está para nosotros. ¿Amén? No, no, no nos ofrece, ya nos dio. Yo la agarré ahí también. Ya nos dio, ¿ve? Muchas veces, pero otra vez, pero el repetir otra vez hace de que nosotros no solamente lo sabemos, sino lo vivamos. ¿Amén? ¿Sí? Esa gracia está en ustedes, está en mí, está en nosotros. Esa gracia va a ser un fluir en nosotros, en nuestras vidas, no solamente para dar, sino para vivir. Todo lo que el Padre nos ofreció, ¿amén? No, amén, no, que nos dio. No cantamos hoy lo tengo, pero así es. Amén. Así que vamos a dar, no le voy a volver a decir. Así que por favor, amados, sugiere, pueden estar pasando. ¿De dónde? ¿Hay una familia de Chillar acá? ¿Dónde está la familia de Chillar? Bienvenida, bienvenido allá. Vamos a darle un bonobón allá a la gente de Chillar. Amén. Alguien, bienvenido, muchas gracias por estar de Chillar. Muy bien, muy bien. Así que vamos a pasar los anuncios ahora sí. Thank you.
Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos con nuestro corazón dispuesto y vamos a recibir a nuestro don, a nuestro apóstol, que él va a estar ministrando, impartiendo. Amén. Muy bueno todo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Hola. Hola. Tomen asiento, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se sienten bien sentados o quieren quedar parados? Sentados, está bien, está bien. Sí, 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 ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ah? Muy buena noche, muy buena noche. Digo muy buena noche para decir buenas noches. Es una buena noche para decir buenas noches, ¿no? Sí, sí, dígale al que está a su lado, es una buena noche para decir buenas noches. Sí, 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 sí. Así que bueno, vamos cambiando los horarios de celebraciones a las 20 y 30 para de la semana que viene adelante. También van a estar trabajando en el club mañana. Usted puede ir a la mañana si quiere llevarse unos chorizos, un asado y compartir con los que van a estar ahí, lo pueden hacer. Ese es el sí. Preguntando a ver si algunos van a ir. ¿Hoy fueron algunos o no? ¿Fueron? No. Muy bien, la cara de Carlos parece que no. Pero mañana pueden ir. ¿Sí? Mañana van a estar, ¿no? Otra vez, sí. Mañana van a estar otra vez en el club trabajando. Rivadavia, al fondo, donde eran los barrancos, ahí. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bueno, las celebraciones especiales, ya el pastor lo dijo. Vamos a estar haciendo... una de las cosas que vamos a hacer es vamos a estar pasando testimonios de los que han sucedido en todo el año. Yo voy a estar pasando algunos de los testimonios de y sanidades y milagros que han sucedido en los viajes, ¿no? Los vamos a estar pasando por video, los videos. Y si algún ministro tiene testimonios de cosas que han sucedido en el encuentro, lo podemos grabar. Podemos grabar al ministro para que cuente el testimonio. Así lo pasamos por así no tomamos mucho tiempo en subir y bajar, lo pasamos por la pantalla, amén, en una de las celebraciones, así que no le vamos a decir cuál, ¿no? Y vamos a estar predicando un mensaje que le va a saturar su corazón, lo va a preparar para que usted pueda estar preparado todo el 2023, amén. Es así, va a ver que sí. Muy bien, amando con la misma madurez que el Padre nos ha amado. Vayan al libro de San Juan capítulo 3, y vamos a leer el verso 16. Si trajo su Biblia, abra su Biblia allí en San Juan capítulo 3, verso 16. San Juan 3, 16. Dice así la Biblia, escuche, dice así la Biblia. Bueno, si quiere escucharme, después lo mira, ¿está bien? Vamos a arreglar un poquito el micrófono acá. Okay. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. San Juan 3:16, diga San Juan 3:16. Diga San Juan 3:16. Habla de Dios. Habla de lo que Él dio. Y habla de mí. Vamos a decirlo otra vez. San Juan 3:16. Habla de Dios, habla de lo que Él dio y habla de mí. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender acerca de Juan 3:16 es que el poder del amor es lo único que te puede llevar a tener un encuentro con Cristo. No hay ninguna otra cosa que te pueda llevar a tener un encuentro con Cristo. Ninguna religión te puede llevar a tener un encuentro con Cristo, porque esto es personal y es algo que ya Dios o el Padre dio personalmente. Una de las cosas que estábamos viendo ayer, vio que en Génesis capítulo 1, verso 1, hay una palabra que se llama, cuando usted lee, usted puede leer que dice, en el principio, la palabra principio. También en San Juan capítulo 1 habla, dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. Y Él era desde el principio. ¿Lo han leído ustedes? Sí.
han leído Juan, han leído Apocalipsis. Génesis capítulo 1, verso 1, ¿lo han leído? Dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Amén? Pero no me voy a meter en el y tierra, sino en el principio. ¿Alguno me puede decir en hebreo la palabra principio? Vivo, estuvieron ayer. Sí. Es la palabra Bereshit, Bereshit, en hebreo, Bereshit. La palabra Bereshit, en el principio, es la palabra principio, Bereshit. Si nosotros deletreamos la palabra Bereshit en hebreo, la dividimos por consonantes, nos encontramos con esta definición. Escuche bien, en el principio, en castellano, en inglés. En inglés es in the beginning. In the beginning. Pero en hebreo es la palabra Bereshit, principio, ¿no? Y esa palabra, si nosotros la dividimos en las consonantes que se escribe la palabra Bereshit, quiere decir aquel que edificó su casa, después la destruyó clavándola en una cruz. Aquel que edificó su casa, después la destruyó clavándola en una cruz. Es lo que quiere decir la palabra en el principio. En el principio ya Cristo había sido colgado en una cruz, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, el amor del Padre no empieza en Juan 3:16. El amor del Padre empieza en el principio. Empieza en aquel que edificó su casa. En otras palabras, aquel que hizo su propia casa, después la destruyó en una cruz. ¿Y la destruyó por quién? Por mí, por usted, por mí, hablando personalmente, en primera persona, por nosotros la destruyó la casa. No, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cuánto no nos dará con él, dice la Biblia, todas las cosas? Entonces, el poder del amor es lo único que te puede llevar a tener un encuentro con Cristo. ¿Por qué el poder del amor es lo único que te puede llevar a tener un encuentro con Cristo? Porque ya fue dado. Más allá que está en Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya está hablando en tiempo pasado. Hey, escúcheme, olvídese de Argentina, olvídese de los goles que hizo Messi y los otros, olvídese de eso, tírelo a la basura. Ahora usted no está ahí en ese juego, ahora está en este juego. Amén. En el juego de entender quién es usted y por qué usted es como usted es en Cristo. Porque si usted no entiende cómo es usted y quién es usted en Cristo, hermano, usted siempre va a estar yendo de lugar en lugar sin tener la respuesta clara para su vida. Amén. Solamente Cristo es la verdadera alegría de todo. Solamente Cristo es la verdadera alegría. O la verdadera alegría de todo es Cristo. Amén. Está bien. Entonces, el poder del amor es lo único que te puede llevar a tener un encuentro con Cristo. Amén. El encuentro ya fue hecho en el Padre para que cuando usted conociera a Cristo, usted entendiera el encuentro que ya el Padre había preparado para usted. ¿Lo entiende? Pero que sí, porque si no lo entiende, hermano, a usted se le va todo. Pierde todo. El encuentro ya el Padre lo había preparado para que cuando usted llegara al conocimiento de Cristo a través del amor con el cual Él lo amó a usted y dio, usted pudiera entender que ya había sido preparado un encuentro para que hoy usted pueda vivir creyéndole a Él. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Sí, claro, sí, amén, amén. Yo sé que el pastor los agarró, el pastor Daniel los agarró varias veces con algunas cosas que él dijo, pero yo voy a tratar de no hacerle la broma. ¿Amén? Entonces, escuche esto, el amor del Padre está para eso, para demostrarle a usted lo que ya está hecho. El amor del Padre ya está
dado para demostrarle a usted lo que se te dio. ¿Qué se te dio? Se te dio a Cristo. ¿Y con Cristo se te dio qué? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Amén. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Entonces, el Padre amó, escuche esto, el Padre amó, dio para que lo que daba muriera para dar vida. Eso es lo que quiere decir la palabra en el principio. Hey, Bereshit. Diga Bereshit. Ah, pues ustedes son recapos, hablan hebreo, ¿no? Ya están hablando hebreo. Bereshit. ¿No? Ya están hablando hebreo. Viene un judío acá y dice, wow, toda esa gente habla lo que nosotros hablamos. Entonces el Padre amó, escuche lo que el Padre hizo, amó. Usted, yo sé que cuando nosotros hablamos acerca del amor del Padre, decimos que sí, que Él amó incondicionalmente. No, y es cierto, Él amó incondicionalmente, pero no tenía otra opción de amar. El Padre no tenía otra opción, era solamente amar. ¿Por qué? Porque ya Él mismo había edificado su casa después de destruir en una cruz, antes de la fundación del mundo. Entonces, usted dice, sí, Dios es amor. Es que no tiene otra opción de ser otra cosa. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. El Padre no tiene otra opción de ser otra cosa. Y si nosotros entendemos lo que nosotros somos en Cristo, no tenemos otra opción de ser otra cosa. Tenemos que ser lo que Él dice que somos. Hey, tenemos que ser lo que Él dice que somos. Amén. Aunque a usted no le guste, aunque a mí no me guste, aunque nosotros digamos, no quiero ser lo que Él dice que yo soy, ya está hecho, hermano. Es algo hecho. Amén. Entonces, el Padre amó, dio para que lo que daba muriera para poder dar vida. ¿Daba vida a dónde? En usted. No daba vida en el mundo, aunque dio vida en el mundo, en el sistema del mundo. No, dio vida en usted, dio vida en el mundo. Si el grano de trigo, dice la Biblia, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si muere, ¿qué hace la Biblia? Dice la Biblia, da mucho fruto. La Biblia también dice, entrad por la puerta estrecha, porque grande es la puerta que lleva a la perdición, dice, pero pequeña es la puerta, parafraseando lo que está diciendo, pero pequeña es o estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Dice, entrad por la puerta estrecha. En otra palabra, entrar por la puerta estrecha está hablando de una decisión de parte de nosotros. Entrad por la puerta estrecha. ¿Quién sería la puerta estrecha? Por años la iglesia enseñó que la puerta estrecha es el camino que tenemos en la vida cristiana, hermano. Tenemos que caminar por esa puerta estrecha, ese camino que lleva a la vida eterna. Toda una pavada. Se enseñó por años que usted tenía que entrar por la puerta estrecha que llevaba a la vida eterna. Entonces, y la puerta grande era la que llevaba a la perdición, era el camino del mundo. Bueno, yo aprendí así, hasta que un día se me reveló de que no estaba hablando acerca ni del mundo ni de vida eterna, sino que estaba hablando acerca de que ninguna religión te puede llevar a ti a donde Cristo te lleva, porque Cristo es la puerta estrecha. Y por años enseñó que la puerta estrecha era, usted tenía que caminar así, no, y cerrar los ojos. Para no mirar ni a diestra ni a siniestra. No a ese lado. No, así. Y cuando tenía que ver algo incorrecto, cerrar los ojos. Y no está hablando de eso. El Señor Jesús no está hablando de eso. Cuando está hablando de perdición, está hablando de creencias, hermano. Escuche bien lo que yo le estoy diciendo. Está hablando de creencias. Ninguna creencia del hombre lo puede llevar a usted a tener lo que Cristo le ofrece, que es vida eterna. Gozar de vida. Esa es la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Es Cristo. Qué tremendo, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado diferente? Poco, entonces ustedes deben saber más que yo. Entonces, escuche esto. Se necesitaba algo radical para resolver algo que parecía imposible resolver.
Escuche, se necesitaba algo de parte de Dios, se necesitaba algo radical para resolver algo que era imposible de resolver. Mire lo que dice el libro de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Usted escúcheme a mí con alegría y con gozo, y en poco tiempo yo le aseguro que lo voy a llevar y llegará a su casa. Amén. Gloria al Señor. Vamos a llegar bien a la pista, vamos a aterrizar correctamente, vamos a entrar en el aeropuerto, usted pasa por migraciones, aleluya, y sale al otro lado, le lleva su valija y se va a su casa. Y se come los ñoquis que dejó de hoy a la... Hoy que es sábado ya, ¿no? Wow, cómo pasa el tiempo, ¿no? Entonces, se necesitaba algo radical. ¿Quién hizo lo radical? El Padre. El Padre, escúcheme bien, el Padre hizo lo radical, amando y dando para darme a mí lo que yo necesitaba, para darnos a nosotros lo que nosotros necesitábamos. Entonces, se necesitaba algo radical para resolver algo que parecía imposible resolver. Miren lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, por tu causa. En otras palabras, por causa tuya, Cristo te encausó a ti en el pecado que Él no cometió, porque dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. En otras palabras, tu justicia está en Cristo. Escúcheme bien, hermano, tu justicia está en Cristo. ¿Y qué es justicia? Es igualdad, igualdad. En otras palabras, ya no hay deudas entre tú y Dios. No hay deudas. En otras palabras, nada te puede separar a ti del Padre. Nada. Nada te puede separar a ti del Padre. Amén. Aún hay que entender eso, lo estábamos hablando la semana pasada, acá no sé cuántos vinieron la semana pasada, pero estuvimos hablando que en la circuncisión de Cristo, dice la Biblia que usted murió. Se lo voy a mostrar. Porque... En la circuncisión de Cristo, usted murió. Amén. Dice, ah, eso no está en la Biblia. Cuidado con lo que dice. Mire lo que dice la Biblia en Efesios. Efesios capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Porque algunos de ustedes me están mirando como diciendo, ay, pero me hubiera quedado en casa mirando la repetición de Argentina y... ¿Con quién jugó Argentina? Con Australia. Yo soy tan bien, ni interés en el fútbol. Mientras estaba jugando Argentina, yo estaba estudiando. Argentina y Australia. Miraba nada más cuando el que narra el partido gritaba, entonces yo miraba. Dice, pero Dios dice que no le gusta el fútbol y no me llama la atención. Me llama más la atención otras cosas, pero bueno. Dice, pero Dios que es tan misericordioso y nos amó. ¿Lo encontraron ahí, Efesios capítulo 2? ¿Lo encontraron? Efesios 2, ¿qué está mirando? ¿Dibujitos en el celular? Dice, pero Dios... es tan misericordioso, por lo menos esta versión lo dice así, dice, y nos amó con su gran amor, con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando aún estábamos muertos a causa de nuestros pecados. ¿Cuándo le dio vida a él a usted? Cuando usted estaba muerto en sus pecados. Dice, por la bondad de Dios han sido ustedes salvos. La palabra salvación, está hablando ahí acerca de la palabra zozo, que quiere decir que es bienestar en todas las áreas de su vida. Dice, y en unión con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Esto es algo que ustedes mismos no hayan conseguido, sino que fue el mismo regalo del Padre.
no es el resultado de vuestras propias acciones, de modo que nadie se pueda gloriar en nada. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. En otra palabra, está hablando acerca de diseño. Buenas obras es diseño. Siguiendo el camino de Él, siguiendo el camino que Él nos ha preparado para antemano. Así pues, verso 11, así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que se circuncidan en el cuerpo, ya mismos, perdón, voy a empezar a leer otra vez el verso 11, dice, así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y a sí mismos se llaman circuncidados. Recuerden, en otro tiempo ustedes estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y tenían por parte no alianza de las promesas de Dios, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora son parte de Él. Amén. Déjenme leer solo otra versión esto porque dice en el verso 12, dice, recordar que en otro tiempo ustedes, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza en Dios, y no tenían esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que había de separación, aboliendo en su carne, ¿qué carne? Aboliendo en su carne la enemistad de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo uno de los dos, un solo hombre, y estableció entre los dos hombres, nosotros y los judíos, la paz. ¿Ok? El versículo que les iba a leer no lo encontré. Pero estábamos leyendo hace unos días atrás que dice la Biblia que en Cristo Jesús, en su circuncisión, nosotros morimos. Quiere decir que cuando Cristo estaba siendo circuncidado, nosotros estábamos muriendo, ¿no? Usted dice, pero yo no entiendo eso. Hermano, hay muchas cosas que la iglesia ha enseñado tan mal que por eso muchas veces nosotros no lo hemos entendido. Quiere decir que el pecado, aunque es muy común escuchar en las iglesias que dicen que, dice, cuando abunda el pecado, dice, abunda la gracia, y está mal dicho de esa manera. La Biblia no lo dice así, dice, cuando abundó el pecado, tiempo pasado, dice, sobreabundó la gracia. En otras palabras, cuando abundó el pecado, en tiempo pasado, abundó la gracia sobre el pecado. En otras palabras, escuche bien lo que yo le voy a decir. Cuando abundó el pecado, sobreabundó Cristo para destruir el pecado. En otras palabras, ya el pecado no tiene el poder que tenía. De hecho, el pecado nunca tuvo poder. Tuvo poder en su vida porque usted lo practicaba. Pero anteriormente a que usted practicara el pecado, ya Cristo había sobreabundado en gracia para que el pecado que usted tenía, al venir usted a Él, ese pecado perdía el peso que tenía sobre su vida. No sé si me están entendiendo, está muy aburrido, ¿no? ¿Ah? Entonces, hermanos, hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer y es no conformarnos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no se conformen a este mundo o a ninguna religión o a ningún pensamiento, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento para que ustedes puedan verificar, puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios y lo que comprobar la voluntad de Dios y no solamente comprobarlo la voluntad de Dios, sino lo bueno de la voluntad de Dios, lo aceptable de la voluntad de Dios y lo perfecto. ¿Están traduciendo?
No, no creo, ¿no? No. Entonces, el plan del Padre es que usted y yo podamos conocer su voluntad, que su voluntad es Cristo, pero cuando nosotros conocemos su voluntad, conocemos lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. En otras palabras, cuando usted empieza a experimentar, escuche, cuando usted empieza a experimentar lo bueno, lo aceptable y lo perfecto de la voluntad de Dios, sus pensamientos se transformarán en pensamientos de paz dentro de usted. Cuando usted y yo entendemos lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, nuestros pensamientos se transforman en pensamientos de paz dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a vivir lo que la Biblia dice, el reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y qué es justicia, paz y gozo? Justicia, paz y gozo es algo que no necesita cambiar. En otras palabras, el reino del Padre está establecido en justicia, paz y gozo. Y justicia, paz y gozo es algo que no cambia por o algo que se deteriora por algo que usted haga o que la persona haga. ¿Por qué dice Pablo? Dice, no es comida ni bebida. En otras palabras, si usted cena hoy a la noche, mañana a la noche va a querer cenar otra vez. Pero en el reino de Dios no. Usted se mantiene estable por lo que el Padre ya hizo en justicia, paz y gozo. En otras palabras, ninguna cosa lo puede mover a usted de la justicia, de la paz y el gozo que el Padre ya estableció para que usted se pueda mover en eso. Entonces, otra cosa que hace el renovar mi entendimiento para entender lo bueno, lo aceptable y lo perfecto de la voluntad de Dios es que yo me empiezo a ver como Él me ve. Y acá está la clave de todo, hermano. Esa es la clave de todo. Porque no solamente yo me empiezo a ver como Él me ve, sino yo empiezo a ver a la gente como Él la ve. Entonces, si me pongo yo como ejemplo, para no poner a nadie como ejemplo, si yo me veo a mí mismo hacer algo incorrecto, yo no le voy a bajar el hacha a esa persona, el caño, no le voy a dar con un caño, como hacen las iglesias evangélicas, le voy a dar con un caño, sino que lo voy a restaurar al punto de que ella también se vea como el Padre la ve. Si los dones del Espíritu en Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, habla acerca de 9 dones. ¿Para qué son los dones? ¿Para hablar en lenguas? ¿Para dar géneros de lenguas? ¿Para profetizar? ¿Para dar palabras de ciencias, palabras de sabiduría? ¿Para eso están? ¿Para qué están entonces? ¿Es para eso? No sé, yo le pregunto, sé. La Biblia habla acerca de 9 dones, los dones del Espíritu. En Corintios, 1 Corintios capítulo 12, ¿no? Don de profecía, don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritus, don de interpretación de lengua, género de lengua, interpretación de lenguas, el don de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y el Espíritu Santo da la manifestación del don a cada persona para bendecir a la iglesia. ¿No es cierto que lo dice así? Ahí está en 1 Corintios capítulo 12. Ahora, ¿para qué están los dones del Espíritu? Por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus, ¿para qué están? Para que yo vaya ahí discerniendo espíritus con una antena espiritual. Y me pongo yo otra vez a mí mismo y me caí a sí mismo. Entonces, la persona que está supuestamente discerniendo espíritu dice, ah, tiene un espíritu, no se acerquen a ese hombre, tiene un espíritu incorrecto. Y eso ha causado grandes divisiones dentro de las iglesias.
Porque no se siente. ¿Vio? Entonces yo me tengo que poner a mí mismo, porque ahí yo hice la hermana y la hermana. No se acerquen a ese. No, ese tiene espíritu de brujería. No se acerquen a ese, porque ese debe tener algún diablillo. Hay que tenerlo en oración a ese, ¿no? Entonces todos los evangélicos tradicionales y diabólicos están ahí orando por esa persona, y van y le preguntan al supuesto líder: ¿cómo vamos en la oración? Sigue siendo, todavía tiene un montón de espíritus ese. Hay que seguir. Hay que rodearlo. Yo recuerdo que yo fui, ¿les cuento? Fui a una iglesia una vez a predicar, y en esa iglesia, si entraba una persona, allá había un grupo, abrí un grupo de personas, ¿no?, dentro de la iglesia, que si llegaba una persona nueva, lo rodeaban. ¿Está tan aburrido el mensaje? Lo rodeaba, había un grupo que sentaba alrededor y estaba y lo escaneaban. Y yo fui varias veces a predicar y miraba eso, y yo, qué raro que hacen. Y después pasaban al frente todo ese grupo y sí. Entonces dice, no puede ser, este tipo me está macaneando. No, hermano, para nada lo estoy macaneando. Y el líder les hacía así. Y me llamó la atención a mí, ¿no? Entonces usted dice, come on. Usted dice, no puede ser. Sí. Entonces yo los veía, yo me acerqué un día y los miraba. Y ¿qué están haciendo? Y daban vueltas así entre ellas. Hasta que le tuve que preguntar yo al pastor. Le digo, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, ¿por qué ustedes rodean a la gente nueva cuando vienen y se sientan ahí entre los hermanos? Y después, ¿por qué ese grupo pasa adelante? Dice, porque le sacamos los espíritus que tienen. Dice, y después ellos, cuando están ahí todos juntos orando, dice, los están echando fuera de ellos. Digo, eso es nuevo para mí. Nunca lo había visto. Digo, así que todos esos que se gritan ahí y hacen, están echando espíritus que habían canalizado. Dice, sí. Digo, eso no es bíblico. ¿Cómo que no es bíblico? Dice, lo aprendimos de no sé quién. Le digo, bueno, ese tipo no sabía mucho. Entonces, ¿para qué está el don de discernimiento de espíritus? ¿Para discernir el espíritu que la hermana tiene? No, tranquilo, usted no me diga nada. ¿Para discernirme yo el espíritu que tengo? No, el don de discernimiento, escuche bien esto que yo le voy a decir, porque esto es muy importante de entender, porque si no lo entiende, hermano, se le va la calandria y la jaula y todo. El don de discernimiento de espíritus está para saber dónde una persona necesita más valor, para saber cómo está su espíritu, y yo le doy el valor que esa persona necesita para levantarla al nivel del Espíritu de Cristo. Como los otros dones, profecía no está para profetizar. ¡Sí, es el Señor! ¡Ah! ¡Aleluya! No está para eso, es sino para valorar a la persona y llevarla a la persona. Sabiduría está para eso. Ciencia está para eso. Los milagros están para eso, para llevar a la gente al nivel donde el Padre quiere que estén. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? Ha enseñado tan mal los dones del Espíritu que lo que han causado es confusión en la gente. Hay mucha gente hoy que no quiere saber nada con la iglesia porque una tal profeta los llamó y los llevó adelante y le dijo, tengo una palabra. Toda una pavada. Una vez a mí me agarró una de esas profetas en una iglesia y decía, tengo que llevarlo adelante a usted. Le digo, si usted me toca, le meto un tiro.
Dice, usted no puede haber hecho eso. Se lo dije. Le digo, usted no me va a profetizar a mí, bruja. Se quedó mirándome así y dice, usted es diferente al resto. Le digo, con razón. Brujillas. Mire, aún si hay una persona, si hay una persona que tiene un problema serio en su vida, mi responsabilidad como hijo de Dios es restaurarla. Es restaurarla, hermano. Es restaurarla. Para que esa persona pueda caminar en sus derechos. No es darle con un caño. No es destruirla. Porque eso es lo que la religión hace. A la religión le gusta eso. ¿Por qué? Porque la religión no ve. El religioso, escuche, yo sé que esto no es tal vez el mensaje que usted pensaba que iba a recibir hoy, pero le va a bendecir la vida. Pero el religioso, ¿qué es lo que ve? El mal en la persona y no ve el propósito que Cristo quiere hacer en la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo yo tengo que verlo a él? Como Cristo lo ve. Entonces, yo le puedo dar a él en línea con lo que Cristo quiere que él viva, como a ella, como a ella, como a ella, como a él y ellos. La gente dice, yo soy muy bueno. Ahora, si yo soy muy bueno, ¿usted se imagina cómo es el Padre? Dice la Biblia, mire lo que dice acá. Dice así, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Escuche, hermano, dice, ustedes me están mirando a mí como diciendo, este tipo está loco. Para nada, usted es el loco por los pensamientos incrédulos que tiene. Mire, dice, Cristo no cometió pecado alguno, no pecó. Dice, pero por causa suya, por causa de vos, por causa tuya, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. ¿De qué está hablando? Está hablando de valores, hermano. Está hablando de diseño. Está hablando acerca del valor que el Padre vio en usted. Entonces está hablando, el versículo se está hablando de honra. Honra maneja el reino de Dios porque es el principio que gobierna el amor del Padre. Y dentro del amor del Padre están gobernados todas las otras cosas, la misericordia, la bondad, la justicia, la santidad, la redención. En el amor del Padre está todo eso para darle a usted conforme a lo que usted se merecía. La religión no da eso, la religión lo que hace es golpear. La religión lo que hace es golpear a la gente, golpear a la gente, golpear a la gente, para que la gente salga del lugar. No, yo no voy ahí. No. Yo he tenido que hablar con gente que me han dicho a mí, dice, ¿usted qué es? No, yo soy, ¿qué tengo que decir? Soy pastor. Ah, pastor. Ya cuando uno dice que es pastor, dice, yo como que uno tiene un moco por todo el cuerpo cuando uno dice que es pastor. Dice, ¿cómo me puede decir moco? Sí, ya, algo desagradable. Pero cuando lo empiezan a escuchar, miren, les cuento algo que pasó en Ecuador. Fue una señora a verme a mí que la invitó su nieto y ella me sacó la tarjeta de identificación apenas yo la fui a saludar, porque el nieto quería que yo la fuera a saludar. Y me sacó la tarjeta de identificación. Dice, yo soy católica, apostólica y romana. Dice, vine porque mi nieto, así me dijo, vine porque mi nieto me trajo, dice, a escucharlo a usted. Dice, pero estoy por mi nieto. Yo, entonces, claro, yo dije, pero qué bien que usted sea católica, apostólica y romana. Qué bien. Como católica, apostólica y romana me vino a escuchar. Entonces le di la mano, porque allá no se da el beso, además se da la mano. Así que le di la mano. Entonces, después, cuando yo empiezo a predicar, hablé acerca de
cómo Dios me diseñó para mirar. Y la primera manera que yo miro es como Él me mira, y al mirar como Él me mira, entonces yo puedo entender lo que dice ahí en Jeremías, que sus pensamientos son buenos para mí. Así que bueno, prediqué sobre ese tema, y la señora estaba, primero estaba, vio cuando una persona usted ve que está, pero tensa. La tensidad, todas las tenazas que tenías, se le fueron cayendo y se le fueron cayendo y se le fueron cayendo. Al final, ya no era la misma, seguía siendo la católica y apostólica y romana, que era, pero ya no estaba tensa. Al final yo fui, la saludé otra vez y le dije, le digo, yo voy a estar el viernes acá. Y dice, ah, no, yo tengo una actividad el viernes que hacer, dice, no voy a poder venir. Cambió todo para estar ese viernes. ¿Qué le pasó a la señora católica, apostólica romana? Escuchó algo que no la condenó, que la llevó a ella a desear lo que estaba escuchando. El próximo viernes estaba ahí, gloria al Señor. Y ya estaba diciendo, amén. Recuerdo años atrás que un amigo mío me dice, háblame de la Biblia, pero si no me convences, te pego. Claro, me dijo así. Dice, si no me convence lo que tú me estás diciendo, dice, yo te pego. Dice, así que te lo digo desde ahora. Así que yo fui y empecé a hablar con él de la palabra de Dios. Y en ese momento yo ni marihuana fumaba, bíblicamente hablando. Ah, sí, se ofendieron ahora, ¿vio? Porque para fumar marihuana usted no puede fumar así, sino que... A algunos no les gusta como soy yo, pero qué gente. ¿No? Usted no fuma marihuana así. ¿No? Entonces yo ni marihuana fumaba en ese momento, bíblicamente hablando. Así que fui y le hablé. Y le hablé, y le hablé, y le hablé acerca de Cristo. No le hablé acerca de nada, le hablé acerca de Cristo. Y al final me dice, ¿quieres tomar un café? Le digo, sí. Tomé el café y dice, si un tico le dice a usted, ¿quiere tomar un café? Es que después lo va a invitar a cenar. Así que me dice, ¿querés cenar? Sí, cenamos. Al final me acompañó hasta afuera y dice, quiero conocer a Cristo. Le digo, ¿no me vas a pegar? No. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahora, si yo hubiera sido un tipo y le iba a sacar la religión y le iba a hablar acerca de todo lo mal que él tenía, yo le hablé acerca de lo bueno que Cristo era para él, de lo bueno que Cristo había hecho para él. Entonces, eso le encantó. Le cambió la vida. Hey, le cambió la vida. Después me dice, ¿a qué iglesia va? Entonces le dije, dice, ¿puedo ir? Le digo, vamos. Mis opiniones de mí mismo no tienen nada que ver con la opinión de él acerca de mí. Las opiniones mías, mi opinión es diferente a la opinión de Dios acerca de mí. Hablando en primera persona para no ofenderlo a usted. La opinión que usted tiene de usted mismo, si no está en línea con la opinión del Padre, no vale un peso. Por eso a muchos cristianos les va mal. Usted no puede tener una opinión de usted mismo, de que usted es el enfermo, de que usted es el pobre, de que usted es el miserable, de que a usted todo le sale mal, cuando ya la Biblia dice que usted no es el enfermo, que usted no es el pobre, que a usted le tiene que salir todo bien, que usted no es un desgraciado, sino un agraciado en Cristo. Entonces, si usted cree, ah, pero qué desgraciado que soy. Con razón no recibes, porque usted se está limitando, no el Padre, tú te limitas de recibir. Amén. Entonces, ¿cuál es su opinión de mí? Porque su opinión, si yo entiendo cómo es Cristo, entonces entiendo
cómo es su opinión. Ya tengo que terminar. Si usted entiende cómo es la opinión del Padre para ti, lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo. Lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo. ¿Y cómo usted lo mira? Leyendo está bien, también dejando que el Espíritu Santo le muestre a usted la verdad que ya usted tiene dentro de usted. Amén. Dice la Biblia así. Mire lo tremendo del Padre. Dice en Efesios capítulo 2, verso 6, dice, y con Él nos resucitó. El Padre lo hizo, yo no hice nada para que Él me resucitara. Dice, y con Él me sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Déjeme ayudarlo con eso. Dice, y con Él, el Padre me resucitó, no con Cristo, sino con Él. Dice, y con Él, el Padre, me sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde están los lugares celestiales? Están en Cristo Jesús. No está allá en el cuando los santos marchen ya hasta la patria celestial. Eso es toda una pavada. Los santos no van a marchar a la patria celestial. Los santos están aquí para reinar con Cristo sobre la tierra. Entonces dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que los lugares celestiales están en Cristo y en Cristo usted está sentado. En otras palabras, en Cristo usted está sentado, porque en Cristo están los lugares celestiales. Si usted no entiende lo que le estoy diciendo, lea el libro de San Juan, capítulo 14, todo el libro, todo el capítulo, San Juan capítulo 14, usted lo lee todo el capítulo, si no lo entiende y dice, yo no entiendo nada de lo que este hombre está diciendo de San Juan capítulo 14, lo vuelve a leer y 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 lo vuelve a leer, para que lo entienda. Dice, ¿por qué lo tengo que volver a leer y leer y leer? Porque eso es lo que yo hago, leo y leo y leo y leo y leo y leo. Hasta que me cae la ficha. San Juan capítulo, escuche bien lo que le voy a decir. San Juan capítulo 14 no habla de Cristo, no habla del Padre, sino que habla de usted. Hey, véalo con esos ojos, lo lee con esos ojos. San Juan capítulo 14 no habla de Cristo más allá que Cristo está hablando, o Jesús, no habla del Padre más allá que el Padre está involucrado, sino que habla de ti, habla de ti. ¿Por qué está la iglesia aquí? Según el verso 12 de San Juan, capítulo 12, la iglesia está aquí para demostrar cosas más grandes que la que Cristo hizo. Entonces, si usted está aquí para demostrar cosas más grandes que las que Cristo hizo, es porque usted es mayor que el Jesús que caminaba en la tierra. No mayor que Cristo, pero sí el Jesús que caminó en la tierra. Porque ese estaba limitado, ya usted no está limitado, porque la Biblia dice, ahí dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Usted me comprende lo que le estoy diciendo? Esto vale el peso en oro. ¿Dónde estás tú? Estás sentado en Cristo. Mi perspectiva de ver las cosas debe estar allí, porque si no yo tengo una perspectiva diferente, veo las cosas diferente. Hey, ¿le cuento otro testimonio? Yo podría escribir un libro de testimonios. Me llaman a mí una vez acá del hospital. Dice, usted siempre se está tirando flores. Alguien me dice, usted siempre se tira flores. Digo, es que me encantan tanto las rosas. Sí, ¿verdad? Sí. Había una señora en el hospital que me conocía a mí. Ella nunca vino a la congregación, pero me conocía y siempre me llamaba a orar por gente.
Y un día yo fui, porque me llamó ella, y me encontré con una situación en terapia intensiva en el hospital de un hombre que había sido un borracho, tenía una cirrosis tremenda, le habían sacado, y había quedado un pedacito de hígado así nada más. Entonces, esta señora que era enfermera me acompañó hasta donde, a terapia intensiva, y me contó toda la historia acerca del hombre, y olía a muerte. Cuando él respiraba, cuando le salía el aire que él exhalaba, sí, olía a muerte. Y ella me dice, se está muriendo, dice, ella seguro creía que yo era medio cura y pastor ahí, entre ese orden. Entonces me dice, para que usted dice, pueda orar por él. Le digo, no se va a morir el hombre. Y se quedó mirándome así, dice, sí, pastor, dice, usted siempre anda con esas cosas, dice, pero se está muriendo. Ella me dijo, aunque usted diga que no se va a morir, le digo, yo voy a orar para que se le forme un hígado nuevo. ¿Dónde está el hígado nuevo? En la perspectiva de Cristo, no en la perspectiva mía tal vez, o en la perspectiva de la persona esa, o ni en la perspectiva del loco que se estaba muriendo. Amén. Entonces yo oré por ella, por el hombre. Lo único que le pude tocar fue el dedo gordo del pie izquierdo, porque no le podía poner la mano. Así que le toqué el dedo y le digo, hígado, va a tener. Al mes me la encontré yo acá en el centro y le digo, ¿qué pasó con el loco, el que se estaba muriendo? Dice, ¿sabe qué pasó? Dice, el hígado le empezó a crecer, dice, y le empezó a crecer, dice, y le empezó a crecer, dice, y a las 3 semanas se fue. Le digo, no era que se iba a morir. Y me dice, y pastor, dice, usted es un loco. La misma mujer me llama otra vez y me dice, hay un caso así, dice, hay una mujer, dice, que el esposo le pegó un tiro en la cabeza, dice, y un tiro en el abdomen, dice, y él se limpió creyendo que ella se había muerto y la señora está embarazada, estaba de 6 meses. Dice, ¿usted podía venir, dice, a orar por ella? Seguro ella creía que yo tenía que iba a hacer los sagrados sacramentos, ¿no? Nombre del Padre. ¿Sí? ¿Ah? Sí. Entonces fui. Y ella me contó, dice, tenía un agujero acá en la cabeza, tenía un mega agujero acá, y embarazada. Entonces yo fui y ella dice, bueno, dice, yo lo voy a dejar un ratito acá con ella. Dice, yo salgo ahí, dice, y usted... órele. Así que yo le oré y le dije, yo oro vida sobre usted, ¿no? Oro vida sobre, no recuerdo cómo se llamaba, supongamos María, oro vida sobre María. Perspectiva de que la sanidad le pertenecía a ella, porque es la perspectiva del Padre. Perspectiva de perdón es la perspectiva del Padre, no es la perspectiva mía tal vez. Entonces lo más fácil para mí es, me pongo yo otra vez en primera persona, para no ofender a nadie. Me pongo yo otra vez en primera persona y digo, este pecador empedernido. Una vez estaba predicando yo en Buenos Aires y las cosas que sucedían en esa iglesia, yo realmente estaba traduciendo en esa iglesia. Después me dijeron que predicara, así que yo prediqué. Y las cosas que se veían ahí no eran muy buenas, eran se permitían muchas cosas. De hecho, en una de las celebraciones, la plataforma era bastante alta, más alta que acá, y bueno, la gente estaba acá abajo y vino una señora y se sacó así la pollera y estaba danzando en bombacha. Y yo dije, es medio raro esto, ¿no? Que esto no se ve allá en Olavarría, pero bueno, ahí se veía. La señora, ¿no? Se sacó la pollera así. Y no era modelo la señora. No se ofenda por lo que le estoy diciendo. No era modelo, ¿no? Que uno dice, si era modelo, bueno, por lo menos está modelando. Pero no era modelo, era ya la fuerza de gravedad le había afectado bastante. Había pasado factura, ¿no?
Y habían unos americanos ahí y había un pastor americano que estaba predicando en Chile y me dice, pastor, así con un poco de acento americano, dice, pastor, dice, ¿usted va a predicar mañana? Le digo, sí. Dice, déjeme a mí predicar. Le digo, bueno, listo, predique. Así que bueno, se predicó un mensaje que ni el perro sarnoso que había afuera se quedó. La gente iba a salir, todos se fueron, ¿no? No era el mensaje que necesitaba la iglesia. Dice, ah, pero no podía suceder una cosa así. La señora estaba modelando según lo que yo pensaba que estaba modelando. Después, bueno, hablamos con el pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia dice, no, era una señora nueva, dice, seguro que vino a... Dice, y estaba danzando. Le digo, más que danzando, estaba demostrando la fuerza de la gravedad y los efectos de la fuerza de gravedad. Así que bueno, cosas así suceden. No, estaba hablando de otra chica, yo, ¿no? Y cosas que pasan así. No hay una buena enseñanza, no hay una buena perspectiva. Al no haber una buena perspectiva, cosas pueden suceder incorrectas. Pero si cosas suceden incorrectas, se pueden alinear a la perspectiva del Padre, si la iglesia tiene el conocimiento correcto para llevar a la iglesia a la perspectiva del Padre. Entonces voy acá al hospital, le pongo la mano a la chica así, digo, oré vida. No la podían operar porque la bala estaba incrustada ahí en el cerebro y en el estómago, no la podían operar por el tema del bebé. Así que yo fui, oré y me vine, me fui a casa. Mi esposa me preguntó y le digo, no sé. Pasaron años, años, años. Y acá un día, acá, justo por este pasillo, viene una señora caminando, media renguita, se para acá con una nena de 18 años. Y me dice a mí, ¿usted no me recuerda? Le digo, no, perdón, no la recuerdo. Dice, recuerda de una mujer, dice que el esposo le pegó un tiro en la cabeza y en el estómago y así. Le digo, sí, yo fui a orar por ella. Soy yo. Dice, ¿quiere que le cuente lo que pasó? Dice, después de que usted oró, no me encontraron más la bala en la cabeza. Dice, estuve internada, dice, varios meses. Dice, y ella es la nena que tenía en mi panza. Dice que escuchó la oración que usted hizo, porque ella dice que ella escuchó la oración, o escuchó un hombre orar ese día que estaba orando vida por ti. Mi perspectiva de ver las cosas tiene que estar donde el Padre tiene la perspectiva. Si yo no renuevo mi entendimiento, entonces nunca voy a llegar a esa perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas de las cosas que el Padre quiere que yo viva, no las vivo por la perspectiva incorrecta que yo tengo. Están cayendo los pantalones. ¿Puede suceder? Claro que sí. Hermano, tenemos que tener la perspectiva de cómo Él los ve. Pero no lo logramos si usted es ministro. No, yo soy ministro, pero no tengo miembros en el encuentro. Hermano, tenga la perspectiva del Padre. Que usted está como ministro para que hombres, mujeres, en el caso de las mujeres, ministros, lleguen a su encuentro y su encuentro se llene. Lleguen los ministros potenciales que el encuentro necesita. Uy, ya me pasé. Que el encuentro necesita para que usted pueda multiplicar. Llega el momento que ya usted ni tiene que empezar a llamar. ¡Ay, venga!
No vienen solos. Porque el olor fragante que tú tienes, de la perspectiva que tiene, porque tu perspectiva es como la del Padre, los trae solos. No saben por qué vienen, pero vienen para que usted les dé propósito, los diseñe a ellos como el Padre quiere que tú los diseñes. Y cuando tú los diseñas, son locos y locas que se... ¿Qué palabra puedo usar? Juegan por ti, se juegan por otra persona. Son ministros que el día de mañana, cuando tienen montones de inconvenientes, porque tienen la perspectiva del Padre, no salen en carrera. ¡Ay, no quiero ser más ministro! Es porque es el de mi hija, ¿no? ¡Ay! Tiro la Biblia y a ver si me quedó algún pucho acá adentro. Y ya uno los ve en la calle y ya caminan diferente. Las mujeres caminan. Moviendo para que los hombres las chusmen. Y los hombres primero empiezan y después y se lo hacen a uno casi en la cara para que uno diga: qué pecado. Lo que hay que decirles: aunque lo estés haciendo, no tienes otra opción, porque ya fuiste marcado no por, sino por el Espíritu Santo adentro de ustedes. Así. Yo no agarro el bolso y salgo corriendo. Ustedes no me ven a mí siempre acá, firme con el bolso. Pues. No me ven corriendo con el bolso. ¿A dónde van? Todo esto se pudrió. Dijo un pastor, le digo: ¿y a dónde va? Se me pudrió la iglesia. Le digo: mala enseñanza la suya, pastor. Se quedó mirándome. Está pesado ese. Debe tener mucha guita acá adentro. ¿Eh? ¿Qué tiene? Sí, sí, tiene barbijos todo. ¿Eso qué es? Ah, es maquillaje. Póngase de pie. Qué cosa, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es tener vida. Qué bueno sentirse vivo, ¿no? Qué bueno sentirse vivo. Alguien murió. Ah, muchas gracias. Alguien murió para que usted hoy pueda tener vida. Amén. Amén. ¿Pueda tener qué? Vida. Vida. ¿Y cómo se manifiesta la vida suya? A través de gozo, gozo, hermano, gozo. Diga gozo. 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 Bueno, nosotros decimos gozo, pero sería gozo, 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 hermano. Gozo. ¿Y qué es gozo? Es fruto. Eso es lo que la gente ve cuando usted está alegre. Va en la moto, brum, 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 y ve alegre, alegre. ¿Y por qué está tan alegre? Porque tengo gozo, gozo. Va en la camioneta, bicicleta, lo que sea, y va feliz. Y es la felicidad, la manifestación del fruto del Espíritu dentro de usted. ¿Por qué va tan alegre? Porque tengo gozo, gozo, gozo. Por eso,
Yo a veces voy en la camioneta y voy mirando a ver los hermanos que van pasando en bicicleta. Y algunos van, pero hechos bolsa. Bueno, en Ecuador no se puede decir eso. Van hechos pomada, ¿no? No, hermano. Ya parece que veo evangélico, ¿no? No, hermano, no, hermano. Camine con gozo, es parte de su vida. Es parte, gozo no es algo que lo vamos a incorporar. Hermano, venga, vamos a incorporar gozo. Vamos a incorporar gozo. ¡Hey! ¿Cuántos quieren gozo? Amén. Bueno, vengan, incorpórenlo, incorpórenlo. Cae del cielo, cae del cielo como rayos de luz. No, hermano, no cae del cielo como rayos de luz. La Biblia dice que ya es parte suya. El fruto de su espíritu, el fruto de su espíritu es amor que produce gozo y eso se manifiesta en felicidad. Duermes feliz, te levantas feliz, te sonríes. ¿Y por qué estás sonriendo? Porque tengo gozo. A mí mucha gente me pregunta, ¿por qué se está riendo? Porque tengo gozo. ¿Sí? ¿No se está riendo de mí? No. ¿Por qué me voy a reír de usted si usted es igual a mí? Tiene los mismos genes que yo tengo, el mismo ADN. Levante sus manos. Hágalo, vamos. Levante sus manos. Hágalo. Diga, yo recibo la impartición del mensaje en esta noche. Dígame, lo llevo. Es mío. Diga, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, en el nombre de Jesús. Hermano, escuche esto: gozo es una fortaleza que le ayuda a su fe, a su creencia. Por eso, cuando usted está decretando por algo y usted tiene gozo, entonces no hay temor. Porque el gozo es superior al temor. Amén. Bueno, dele la mano a la persona que está a su lado, salúdela. Diga, nos vemos en los encuentros. Nos vemos el sábado que viene. Sí, el sábado que viene. Muy bien. 20 y 30 el sábado. 20 y 30. Hasta luego. Chao, chao. Los amo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.